Bueno, ya estamos aquí en la última conferencia de prensa, ya un día nada más para la definición del equipo, la nueva ciudad de México. Bueno, ahí están las apuestas, hay todo el tema del doctor Wagner, veremos si va a ganar. Nos vamos a conocer un poquito más de estos protagonistas, de esta lucha que será entre mañana y 25. Bueno, nosotros vamos a poner estas entrevistas en el especial de entre mañana. Que el día de mañana, como ustedes ya de sobra lo conocen, al terminar la pelea de Mayweather contra McGregor, se transmitirá la lucha entre Psycho Clown y Dr. Wagner, la cual pues es el platillo estelar de nuestra Triple Manía 25. Recordad, para algunos, y quizá novedad para algunos de otros de ustedes que son muy muy jóvenes, que tienen pocos años de seguir la lucha libre, una anécdota que nos tocó vivir como comentaristas fue el gran auge que tuvo lucha libre Triple A en sus primeros años de nacimiento. Insisto, algunos de ustedes tal vez lo recuerden o conozcan la historia. En Canal 12, el canal de las estrellas, en su horario prime time, el horario de las 12 del día, de 12 a 12 de la tarde, era clásico que pasaran el fútbol, principalmente pues los equipos de casa, el América como es en este caso. Recuerdo que era tanto el auge y era tan importante la lucha libre que diferían el fútbol, que sí pasaba en vivo, lo diferían para poner la lucha libre Triple A a las 12 del día, de 12 a 12 de la tarde. Esas, entre otras muchas marcas, como tener el máximo aforo en la primera Triple Manía, en la Plaza de Toros México con más de 50.000 aficionados, llevar una Triple Manía a Japón, tener otras tantas en la República Mexicana. Muy bien, pues simplemente quería recordar estas pequeñas cosas y estas pequeñas notas con ustedes, porque sin duda alguna la nostalgia también viene a cuento al hacer el recuento de 25 años y enfrentarnos a lo desconocido, que estoy seguro será fantástico. Así que vamos a dar inicio con nuestra conferencia de prensa. Una vez más muchas gracias a ustedes, amigos de los medios. Queremos presentarles a nuestros integrantes del presidio, a todos los medios que han venido esta tarde. Pues la verdad, muy emocionado, orgulloso, principalmente orgulloso de ser parte de este evento, de ser patrocinador de Triple A. Para nosotros como mexicanos, la lucha libre ha trascendido las fronteras del país, se nos reconoce con las máscaras, con las cabelleras, con las llaves, con las piruetas, así es que esta mancuerna que hemos hecho para nosotros es muy satisfactoria, así es que sumándonos a Triple Manía 25, para nosotros es una bendición y repito, un orgullo. Dorian, muchas gracias por todo el apoyo y por mucho tiempo seguirán contando con nosotros. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Gracias a la familia de Rochlands. Gracias, Sergio. Nos encontramos en el 25 aniversario de la Triple A. Ese día, el 15 de mayo del 92, cuando se hacía la primera función, no sabíamos qué esperar. Es muy bien sabido que mucha gente decía que era una empresa que no iba a durar mucho tiempo. Pero bueno, hoy, 25 años después, siendo apoyado por las industrias mexicanas, siendo apoyado por marcas como Rochlands y realmente muy enfocados en encontrar el mejor talento en el país, hemos hecho que la AAA sea cada vez más grande y más internacional. Hemos estado desde enero que anunciamos esta lucha estelar entre Dr. Wagner y Psycho Clown, máscara contra máscara, dando diversas noticias. Para nosotros como AAA es muy importante que todos nuestros aficionados tengan esta lucha al alcance de sus manos. Entonces, lo primero que quiero reafirmar y que quiero confirmar con ustedes son las formas en cómo podrás ver este evento. La primera es, obviamente, en las arenas, en la Arena Ciudad de México. Los últimos boletos van básicamente que quedan están disponibles con superboletos y a partir de mañana ya son en la arena. Como bien hemos dicho, esperamos un lleno total. Quedan muy pocos boletos, así que la gente que lo quiera ver en vivo, no puede, apúrese. Básicamente esperamos que mañana a mediodía los boletos estén agotados. En segunda,
La lucha estelar Psycho Clown contra Dr. Wagner va a ser vista a nivel nacional por Canal 5, terminando la pelea de Mayweather contra McGregor. Además, para quien quiera ver todo el evento en vivo, se anunció hace un par de días que la forma oficial de poder ver este evento va a ser por medio de una plataforma llamada Twitch. Entrando a www.twitch.tv podrán ver el evento en vivo en todo el mundo. Va a haber narradores en español, que van a ser nuestros amigos Jesús Zúñiga, Arturo Rivera y Maroñas, que mañana nos estarán acompañando. Y por la parte de inglés también tendremos a un equipo de narradores en inglés para que puedan disfrutar este evento en cualquier rincón del mundo. Para las personas que no lo puedan ver mañana en vivo, va a ser también transmitido diferidamente por Univisión TDN el día domingo de 6 a 9 de la noche. Eso es un evento que también ha roto fronteras, que va a ser transmitido por diferido en Japón en una televisora que se llama Samurai TV. También estamos cerrando con Univisión que lo pueda transmitir unos cuantos días después para que toda esa gente, todos esos mexicanos que tenemos de aquel lado y que tengan y que quieran ver esta lucha y quieran ver a dos de sus luchadores, Psycho Clown, Dr. Wagner y a todas las demás estrellas de la AAA, no se pierdan tampoco esta transmisión. Así que nos hemos dado... Disculpa que te interrumpa, ¿me puedes deletrear Twitch? Es exactamente TWITCH, Twitch. Es una plataforma de gamers. Si entran desde el día de hoy ya pueden ver maratones con las mejores luchas de Triple Manía que se están transmitiendo ahí. Muy interesante que ayer a medianoche una de las luchas, Elia Park contra La Parca, estaba teniendo más de 5,000 viewers y el horario es complicado. Entonces nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir innovando, que tenemos que agarrar estas plataformas y nos encontramos muy contentos de tener a todos estos aliados estratégicos en la parte de transmisión para que este evento sea lo más accesible para todo el público. Entonces, a nombre de Marisela Peña Herrada, a nombre también de dos pilares de la AAA como lo es Antonio Peña, fundador de la compañía, y mi padre Joaquín Doldán, que tuvimos la fortuna de contar con su deceso en el mes de abril, y para toda esa gente que ha estado durante estos 25 años y que ha hecho, o que ya no nos acompaña y que ha hecho que esta compañía sea lo que sea, el evento de mañana es un tributo para ellos. Así que, otra vez, les agradezco a los amigos de la prensa, los que nos han acompañado durante todo este proceso. Sergio, el agradecimiento también a la familia Rochelle, y nos complace que dos empresas mexicanas tengan esta exposición a nivel mundial. Así que, muchas gracias a todos. Gracias, Gloria. Muy bien, Sergio Doria, pues seguramente ustedes también, amigos de los medios, quieren ver y platicar con nuestros protagonistas de la lucha estelar. A menos de 28 horas de la lucha más importante de su carrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eso, estamos en fiesta, por favor, incorpórense a nuestra fiesta. Yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes, con todos los medios, de estar aquí en esta conferencia de prensa de Rochelle para Triple Manía 25 hasta 26 de agosto. Veo con todo honrado de presentarles a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. De verdad que esto para mí es muy importante, ya que ellos son el motor de mi vida, ellos son el motor que me motiva a seguir adelante, que me motiva a dar el todo en cada lucha. También, obviamente, nunca olvido, y yo lo sabes, nunca olvido a los psicolocos, a todos los fans de payasos, a toda la afición que siempre me sigue. De verdad agradezco todo su apoyo cada vez que se ponen una camisa mía, una máscara, una pancarta, que estén gritando el nombre de Psycho. Yo se los pagaré con buena lucha libre arriba del cuadrilátero, y el día de mañana no será la excepción. Así que invito a todos a este gran duelo, a la lucha de la década, como le han nombrado. De verdad, para mí, totalmente payaso, ha sido una preparación ardua, fuerte en el gimnasio, mentalmente también, porque son muchas cosas, no es fácil. Yo sé que el día de mañana, en Triple Manía 25, puede pasar cualquier cosa. Yo sé que arriesgo mi máscara, arriesgo mi segunda piel, una de las cosas más preciadas que tengo. Yo sé también que está en riesgo mi máscara, y sí. Llego que en el caso de que llegara a perder, perdería ante un grande de la lucha libre como es Wagner, pero él también sabe que si pierde ante Psycho Clown, va a perder ante el psicópata del ring. Así que yo vengo con todo, preparándome duro del gimnasio. A todos los psicólogos les pido su apoyo incondicional, sea cual sea el resultado. ¿Por qué? Porque este se la arriesgue, así es la vida, así es la lucha libre, que no arriesga no gana, y yo vengo por todo.
y de verdad muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias, estoy contentísimo de esta oportunidad que me brinda Roswell, Lucha Libre AAA, todos ustedes los medios por estar siempre al tanto de nosotros, de verdad, sigamos con todo y soy totalmente payaso de la potencia mundial de la Lucha Libre, Psycho Clown, gracias por estar aquí y arriba a todos ustedes y arriba a los Psycho Locos. Buenas tardes, gracias. Toma asiento, Psycho, por favor. Seguramente Sergio y nosotros queremos con Dorian hacerte algunas preguntas. Una de las innovaciones que queremos tener el día de hoy, creo que ya han tenido los medios la oportunidad de estar muy de cerca y muy de la mano con Psycho. Y lo que le pedimos de favor el día de hoy a Sergio es que nos ayudara con preguntas muchísimo más íntimas en donde él pueda tener una conversación cara a cara con Psycho Clown y su familia. Así que Sergio, te dejo con esta gran estrella, te lo dejo a unas cuantas horas de uno del compromiso más grande que ha tenido en su carrera. Y bueno, cualquier pregunta que quieras hacerle es válida el día de hoy. Gracias Dorian. Oye, esto de la intimidad está preocupante. ¿Qué marca de calzones usas? No, pues, si supieran, fue más íntimo. Psycho, bueno, mucho gusto, encantado, Zoraida, lindos niños. ¿Qué representa para ti arriesgar la máscara? No, pues es mucho, arriesgar mi máscara, ahora sí que, como lo dije hace un rato y siempre lo he dicho, es como mi segunda piel. Llevo 17 años de luchador profesional, en los cuales he sufrido, me he lastimado, ha habido mucha sangre derramada, desveladas, mal comidas, muchas cosas, me pierdo en muchas ocasiones, eventos familiares importantes, cumpleaños de mis hijos, de mi esposa. ¿Por qué? Porque amo la lucha libre, adoro la lucha libre, mi pasión de la lucha libre desde niño, he estado en este hermoso deporte, yo he comido, calzo, visto, mis hijos visten, mi esposa, familias enteras visten gracias a la lucha libre. Esto para mí siempre será lo más preciado. Ahora sí que la lucha libre es como una dama, ¿no? Tiene nombre de lucha libre, porque debes de cuidarla para que ella también te cuide. Debes hablarle bonito para que ella te corresponda. No puedes traicionarla porque te traiciona. Te vuelves hasta mandilón en ocasiones con lucha libre porque tienes que estar al tanto, tienes que estar en el gimnasio, tienes que estar en cada lucha, en cada encuentro, siempre metido de lleno con la afición, con la gente. Entonces, de verdad que yo me ha costado mucho. Mi primer gran triunfo, el otro día me preguntaron, un periodista me pregunta, tu primer gran triunfo, y ha habido muchos triunfos en mi carrera contra grandes luchadores, he ganado grandes cabelleras, pero yo creo que el gran triunfo que he tenido fue en Triple Manía 22, cuando tenía 14 años de luchador profesional, ganarle la cabellera al Tejano Junior fue el primero, yo fui el primero en rapar al Tejano. Me han costado muchos años para poder enfrentarme a estos grandes rivales. Me han costado mucho sacrificio, mucha sangre, pero eso no importa, al contrario, me gusta, amo la lucha libre y yo doy todo por la lucha libre, por mi familia, por los aficionados más que nada, que ellos son los que me ponen en un lugar, ellos son los que realmente me tienen aquí frente a todos ellos, frente a todas las cámaras, frente a todos los medios, ellos son los que me ponen, así que le agradezco infinitamente a todos a Psycho Loco, los totalmente payasos, hasta los que no me van a mí, porque también no soy monedita de oro, yo lo sé, le van muchos a Wagner, le van muchos a otros rivales, pero no importa, yo sé que todos al rato, con mi esfuerzo y con mi dedicación, caerán del lado de totalmente payasos, se vendrán conmigo acá a ser totalmente payasos. Gracias, Psycho. Fíjate que iba a hacer muchas preguntas, pero está respondiendo. ¿Zoraida? Zoraida. Dice que te vuelves mandilón. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O se vuelve mandilón nada más con la lucha libre? No, pues es un hombre perfecto, ¿no? No puedo decir la palabra mandilón porque no, pero me apoya en todo. Es un esposo excelente, pero mandilón no. Oye, ¿y qué se siente ser esposa de Psycho Clown? ¿Qué ha representado para ti estos años de estar junto a él? Pues siento mucho orgullo, porque bueno, como pareja para mí es el mejor hombre, ¿no? Pero como deportista igual para mí es el mejor luchador. Yo creo que se siente algo, no puedo explicarlo tal cual, pero siento mucho orgullo por él. ¿Tu vida en casa cómo es? ¿Es una vida ajetreada? ¿Su alimentación es
muy exigente. ¿Cómo es esa vida tuya? ¿La esperabas así? Tú vienes de la lucha libre, tu padre es un gran luchador. ¿Qué es lo que ves en Psycho en esa vida familiar? Pues la verdad, califico mi vida perfecta. Claro que llegamos a tener nuestras diferencias, pero como todos. Pero es muy bonita, porque él nos enseña mucho como familia, estar unidos, pasamos por altas y por bajas. Y claro, también es muy difícil porque hay momentos en que a lo mejor mi noche es muy fría y quisiera que estuviera abrazándome, pero siempre es un hombre muy responsable. Psycho, felicidades. Gracias. Ojalá sí respondiera mi esposa sobre mí. Oye, ¿y cuántas veces has expuesto tu máscara? Híjole, he expuesto mi máscara como tal, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La primera fue hace muchos años cuando andaba con este personaje que traigo este lado del brazo de plata. Contra, no se menosprecia a ningún luchador, al contrario, hay luchadores, ningún luchador es pequeño, ningún rival es pequeño. Yo hace muchos años cuando iniciaba, tenía 3 años como luchador, me gané fui máscara de la cabellera contra un luchador que se llamaba Maniquí, que era un exquisito que anda ahí en el circuito independiente. Después al Mosco X-Fly, le gané la máscara en Guadalajara. Después también a Super Crazy en el Plan Sexenal, también me expuse mi máscara y también se lo derroté. Junto cuando éramos Psycho Circus, Murder y Monster Clown, en contra de los perros del mal, de los originales perros del mal, que era Damián, Halloween y Nicho el Millonario. También les quitamos las cabelleras, también son cabelleras que están en mis manos. También la del Tejano Junior, en Triple 22, en Triple 24, la de Pagano también es una cabellera que tengo en mis manos. Son las veces que he expuesto mi máscara. Y este año también en Verano de Escándalo también la expuse en contra de Cartabrava Soul Rocker y también en contra de Mordi Monster Clown. Y salí avante junto con mi rival que es Zoe, porque el vampiro hace muchas cosas por bien de Triple A en el aspecto de que cambia las luchas, mete muchos los luchadores, está dando oportunidad a varios luchadores. Que estaban no olvidados, porque nunca están olvidados, al contrario, estaban tratando de buscar su momento y les está dando la oportunidad. Ellos se metieron en nuestro camino y apostaron sus máscaras, creían que nos podían derrotar y está bien porque a eso venimos a la lucha libre, a derrotar a nuestros rivales, pero en esta ocasión salimos avantes y gané la máscara de Soul Rocker y Cantabrava. Son las veces que he expuesto mi máscara. Fíjate que ahorita que decías de exponer tu máscara y lo que representa, me quedan 2 preguntas para terminar. ¿Qué representaría para ti quitarle la máscara a Dr. Vato? Híjole, sería un gran trofeo, el trofeo más grande de mi carrera luchística, ya que yo sé de la calidad de Dr. Wagner, yo sé de su trayectoria luchística. ¿Quién no conoce a Dr. Wagner? Creo que todos conocen a Dr. Wagner, pero algo que sí tengo es que yo cuando llegué a este mundo de la lucha libre, yo vine pensando en quedarme en la mente de todos los aficionados, en dar el todo arriba del ring para que siempre todos los psicólogos, todos los aficionados vean que Psycho Clown le echa ganas arriba del ring, que Psycho Clown expone todo arriba del ring, porque salgan contentos con ese boleto que pagaron, con ese boleto que gastaron de su quincena, de su semana, fueron a verme luchar y yo tengo que regresárselos con buena lucha libre. Entonces, ese día no será la excepción, Triple Mania 25, voy a dar el todo arriba del ring para derrotar al Dr. Wagner. Él también viene con todo para derrotarme, él está muy seguro, yo también estoy seguro, así que sería el trofeo más grande de mi carrera luchística, claro que sí. Gracias, Psycho. Oye, el tema de la máscara de payaso y la máscara diabólica, el payaso, la representación diabólica, me haría pensar que los niños te tienen miedo. Porque yo tengo la idea de que a los niños les cuestan los payasos, muchos niños lloran con un payaso, y más diabólico. Sin embargo, tú eres un gran héroe de la niñez mexicana. ¿Qué representa eso? ¿Cómo lo has conseguido? No, de verdad esa pregunta es algo chistoso, porque yo cuando empecé como Psycho Clown, con Murder y Monster, el tema era dar miedo, terror hasta los niños en ese tiempo, ¿no? Porque nosotros empezamos de rudos, nosotros empezamos como luchadores rudos. Después con el tiempo la gente me fue
me fue poniendo en el mando técnico, me fue poniendo en un lugar y los niños fueron acercándose, fueron identificándose con más de 3, 4, 5 años, de verdad, verlos con mi máscara, con mi equipo, así que están vestidos que sus papás me mandan fotos de ellos por redes sociales o que los presentan en arenas o que me dicen, oye, ve a la fiesta de mi hijo porque quiere conocerte. Yo de verdad estoy agradecidísimo con Dios, estoy agradecidísimo con los niños, porque los niños son unos angelitos de Dios, porque son puros los niños todavía, no como nosotros. Pero sí, los niños, la verdad, son ángeles de Dios, y para mí que estos angelitos estén de mi lado es una bendición enorme, es una bendición muy grande, porque sé que Diosito los mandó para cuidar totalmente payaso, y yo también los cuido a ellos, los quiero mucho, a los niños se los digo, yo estoy agradecidísimo con la vida, con Dios, con mi público, con los niños que están de mi lado, que me apoyan, siempre lo diré y no me cansaré de decirlo, de verdad, porque pues gracias a ellos estoy aquí. Muy bien, felicidades, Psycho. Gracias. Hablas y transmiten los dos de la entereza de una familia mexicana unida, cariñosa, gracias, con sentimientos, con valores, que eso creo que es lo que más vale hoy transmitir. Entrevistado en la prensa, ya he tenido esta oportunidad de estar con ustedes y de convivir durante todo este trayecto. Y lo que le pedimos a Sergio es que hoy pudiera tener una plática, ya no sé si decir la palabra íntima, pero una plática muchísimo más cara a cara con lo que están sintiendo, con los momentos de tensión que ya se vive a 24 horas del evento. Y pues bueno, ahora sí, cualquier pregunta está permitida. Los dejo con el ingeniero Sergio. Se vale todo. Se vale absolutamente todo. Entonces, Sergio. Gracias, Dorian. Gracias. Empezaría con tu hijo. Me causa mucha curiosidad verte. Nuestra empresa también es de descendencia. Yo soy la tercera generación y me parece que tú serías la tercera. Obviamente, sin que me digas tu nombre, ¿quién eres? ¿Quién soy? A mis 25 años vengo de una tercera generación. Me ha costado mucho trabajo a veces identificarme, ciertamente. Es una pregunta muy valiosa porque vengo de dos dinastías, mi madre Rosy Mueva, mi padre Dr. Wagner, y creo que estoy en la lucha de conocerme a mí mismo todavía. Yo creo que a mi edad, con este bonito deporte, con esto que me han inculcado desde abajo, desde que nací en un cuadrilátero, yo creo que eso sigo buscando, pienso. Pero creo que desde el momento de estar en el cuadrilátero ya no voy a nadar. Felicidades. ¿Estás dispuesto a ser Dr. Wagner III? Claro. Al 100%, al milésimo por ciento, yo creo que lo traigo en la sangre y es algo que nadie ni nada me va a poder hacer. Y bueno, fíjate que te lo pregunto porque también en este proceso, cuando yo bauticé a mi hijo, yo no quería que se llamara Sergio, sino yo tenía otro nombre. Y mi esposa fue la que insistió, yo le agradezco, es el tercer Sergio en la familia, aunque es cuarta generación. Y lo que a mí me pesaba mucho era cargar con la imagen que tienen nuestros padres. Así es que esa disposición debe valer mucho para ti, Dr. Wagner. ¿Qué opinas? ¿Qué te hace sentir esta respuesta de tu hijo? No, de verdad. Es un honor que mi hijo esté aquí a mi lado, de verdad. Muchas gracias por este apoyo que me has brindado. Te amo. Yo sé que ha sido difícil, porque desde niño en ocasiones uno tiene que viajar, tiene que desprenderse de la familia, salir a cumplir eventos. En ocasiones me decía, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Su mamá me retrocedía, pero estoy aquí, estoy a tu lado, para darte todos estos grandes momentos, darte todas estas batallas, darte todas estas experiencias y sobre todo seguir tu gran carrera, que no sea efímera, sino que sea, como lo siento, nos han tenido acostumbrado. Tu abuelo, 3 décadas, tu padre, 3 décadas. Y vamos a seguir con esta gran década para ti. Muchas gracias. ¿Por qué exponer la máscara? Después de esta trayectoria tan exitosa, me parece que muchas veces, o mi impresión es que en la lucha libre vas ganando crédito a través de ir exponiendo la marca e ir saliendo victorioso. Tu trayectoria ya no lo necesita o no lo necesitaba. ¿Por qué exponer la máscara? Creo que lo necesita.
Usted sabe que nunca en la vida, como ser humano, hay que entrar en confort. Entonces siempre hay que llegar al extra. Porque para tener ordinarios, pues, muchas personas. Entonces para mí este gran reto que sucedió con este chico de Psycho es un reto más de mi carrera para poder demostrar que vale nuestra confort. Al contrario, demostrar que sigue siendo una estrella, que sigue una continuación de mi padre, porque mi padre es la estrella, yo soy un continuador. Ahora con este nacimiento, este surgimiento y la presentación que tengo de mi hijo, va a ser otra continuación. ¿Qué representa quitarle la máscara a Psycho? Representa que Bani tiene toda la calidad, que ha aprendido en sus batallas, que tiene experiencia, que verdaderamente aquellos enfrentamientos con en mi llegada con sus padres, también los brazos, Misiones de la Muerte, Cane, Aníbal, el Solitario, en una ocasión me enfrenté, que eran grandes estrellas. Son retos que he aprendido, he estudiado y de verdad me ha hecho un luchador de gran experiencia. ¿En dónde te pondría, desde tu perspectiva, en la historia de la lucha libre, el salir victorioso en la Triple Manía 25? Claro que en el gusto de todos los aficionados que, y más entregarles esta victoria, porque ellos son los que exigen eso, son los que exigen el triunfo, porque si ven personas derrotadas, no te siguen, no te apoyan, no creen en todo lo que has hecho, en el sacrificio, en la entrega, en la disciplina, en todo lo que hay detrás de un hombre, de un gladiador. Entonces con ello tengo que demostrarles a ellos que todavía van en una posición donde a mi mismo hijo tengo que demostrarle, porque si hacemos historia, mi padre tuvo un encuentro también de máscara contra máscara y tuvo una derrota importante. A mí me hubiera gustado que hubiese estado ahí a su lado y saberle y preguntarle qué fue lo que pasó o qué sintió, pero en este momento yo lo tengo aquí y le voy a demostrar, romper ese mito que existió, ese mal momento, para que él continúe este gran día. ¿Cuál es la máxima lección que aprendiste de tu padre? Siempre él me dio el consejo, respeta la lucha libre, y la lucha libre se ve arriba del ring, porque la persona que invirtió un ticket para verte en las gradas tiene la misma el mismo respeto que el que está alrededor del ring. Entonces de ahí se desplazan los movimientos, la llave, la contrallave, el tope y todo lo que puedes desenvolver. Nunca te vayas hacia las gradas, ahí arriba del ring. ¿Cuál es la máscara más valiosa que tienes? Todas en su momento son importantes, ya que honestamente pocos me han enfrentado, quizás por el valor deportivo, por el valor de mi disciplina, por el valor de mi entrega que he hecho en cada una de mis presentaciones. Tengo 5 máscaras en mi poder, igual tengo 5 caballeras, tiene 4 caballeras en mi poder, entro a la décima de defensa. Curiosamente, justo que cuando mi padre tuvo la misma oportunidad, su décima defensa. Representa mucho, porque justo le preguntaba lo mismo a Psycho, y él en su corta trayectoria ya ha expuesto, esto es la octava. Tú en 30 años apenas lo vas a hacer por 10. ¿Esto qué representa para ti? O sea, esa calidad de lucha que tú requieres para exponer la máscara. Representa, como lo comenté, demostrarle todo lo que he aprendido, toda la importancia. Ahora también tenemos un momento extraordinario. Que AAA se ha fijado en mí para poder encabezar un aniversario de ellos, que son sus 25 años. Entonces con esto para mí fue una sorpresa, porque yo no soy una persona o una creación de ellos, pero sí Psycho. Entonces ante ello tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo no estoy hablando de eso, yo quiero hablar deportivamente de que él es un joven atleta, muy fuerte, con un legado de su chali, de su padre, de su abuelo Chayo Cruz, de su padre. Entonces él también tiene ganas de convertirse en una leyenda. Entonces para ser una leyenda tiene que derrotar a una gran leyenda. La derrota no está en tu claro, escenario. En ningún momento puede se imagina en mi mente en este paso, y menos conmigo en tu lado. ¿Te imaginas con todas estas palabras que estoy mencionando? ¿Cómo quedaría? Es como si usted, su abuelo, el creador de la marca, su padre, posicionador de la marca, que llegase usted a estudiar en quiebra, ¿qué pasa? ¿Cómo lo tomaría usted?
Bueno, me estás preguntando como si yo le preguntara a tu hijo, porque ya somos tercera generación, pero obviamente, pues sí, es un fracaso muy grande, ¿no? Pero tú has aprendido que de las derrotas se aprende también. Tú has sido derrotado muchas veces, tal vez innumerables veces, claro que sin exponer tu máscara. ¿Qué es lo que más se aprende de una derrota? Sería entonces la pregunta. Claro, en ese sentido es... Ahorita existe la tecnología y siempre me ha gustado tomar en una lucha de defensa de video. Y lo estudio y lo repaso y que me faltó si una llave, más condición física, más resistencia. Entonces todos los puntos los he ido depurando. Creo que es el aprendizaje, como usted lo dice. El aprendizaje de la red, porque también viene la necesidad, el aprendizaje del triunfo, que también hay que disfrutarlo, festejarlo, pero nunca entrar en ese confort, como lo dije en un inicio. ¿Qué requiere más tiempo? ¿El acondicionamiento físico o la técnica para la lucha? No, yo siempre he discutido que la disciplina lleva un balance. No se puede en ciertas temporadas dedicar la fuerza, en otra temporada la resistencia, en otra temporada a la nutrición muy extrema para poder tener todo ese conjunto y tener un buen resultado. Muy bien, pues felicidades a los dos, mucho éxito. No le digas a nadie, pero yo le voy a Dr. Wagner. Usted está con Wagner. Y yo estoy con Wagner. ¿Con quién va? Yo con Wagner. Gracias, señor. Yo estoy con Wagner y te voy a decir, hace unos años, a lo mejor tú no lo recuerdas, estuviste en una convención de nosotros y a tres luchadores les pedí su máscara y tú fuiste el único con la humildad suficiente para entregarla. No sabía para quién era. O sea, a lo mejor si hubieran dicho para el director de los es una cosa así, es más fácil. Y tú sabías que alguien pedía tu máscara y la guardo entre mis artículos de más valor. Muchas felicidades y pues que la fuerza y que Dios te acompañe. Dios nos lo bendice y nos va a dar la oportunidad. Muchas gracias. Por si les faltó alguna placa, vamos a hacer en este momento la toma oficial, una vez más, si ustedes lo desean así. Y sobre todo, agradecerle a Dr. Wagner Jr., a toda la trayectoria, a toda la dinastía, a todo el legado que nos acompañen y que sean parte de este 25 aniversario. Y pues bueno, expresarle nuestro orgullo, nuestro respeto, los agradecimientos desde Marisela Peña, mi madre, presidente de la compañía. Y nos estamos viendo el día de mañana. Sé que han sido días muy pesados, que se la pasaron muy mal en Riviera Maya. Sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los medios también por acompañarnos. Y no sé si vayamos a sesión preguntas, respuestas, Jesús. ¿Desean hacer alguna pregunta? Yo voy a narrar ese evento. Voy a narrarlo con la objetividad de cada movimiento que usted haga o ensayo. Yo deseo que gane el mejor, que gane la lucha libre. Algunos de ustedes ya dijeron que le van a Wagner y eso es muy respetable. Deben comprender que mi posición de comentarista dejaría de ser objetivo si manifiesto alguna preferencia. Reconozco la trayectoria de ambos. Usted tiene 9 luchas de apuesta, él tiene 7. Usted fue 2 veces megacampeón con 363 días de reinado, nuestro primer campeón premier, latinoamericano también. Saigo tuvo 306 días el campeonato latinoamericano. Los dos vienen de dinastías, los dos han encabezado espectaculares programas, incluyendo Triple Manías. Yo creo que la hora de la verdad se acerca. Finalmente concluyo en que no hay ventaja para nadie, porque no hay enemigo pequeño, y él sea joven o él experimentado, será simplemente un factor del entorno, y estoy seguro que va a ser la mejor lucha que Wagner va a dar en 25 años, no me cabe duda. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dr. Wagner. Gracias. Bueno, voy con Dorian, la Triple A, Televisa, con el equipo de gente que viene aquí. No, al contrario, muchas gracias, muy buenas tardes, y recuerden,
que en mi casa y con mi gente se me respeta. Bueno, ya estamos en las oficinas centrales de estrellas de Disney. Bueno, esta fue la última conferencia de AAA, ya rumbo a lo que es Triplemanía 25. Ya cuando vean este video, será el día de hoy una lucha histórica, máscara contra máscara, Psycho Clown en contra del Dr. Wagner Jr. ¿Quién es su favorito? Pónganlo en los comentarios. Estén al pendiente de las redes sociales, Estrellas de Ring en Facebook, Estrellas de Ring en este mismo canal. Vamos a mantenernos al tanto de todo lo que va a pasar en esta Triplemanía. Vamos a tener regalitos para todos nuestros amigos, vamos a tener cortesía de Rosso en algunos regalitos en el transcurso del día. Estén al pendiente de este mismo canal y también de las redes sociales de Estrellas de Ring. Pero bueno, ya todo terminó, la espera terminó. Máscara contra máscara, Psycho Clown en contra del Dr. Wagner Jr. Yo soy para ustedes, Mr. Reyes. Los odio a todos y nos vemos en la siguiente edición, que será especial de Triplemanía 25.